Bueno, chicos, aquí os traigo otro vídeo de métodos numéricos. Me sabe mal por el último. Os prometo que este cachito tiene la letra más grande que este cachito de aquí. Pero bueno, como siempre os digo, la cámara pues está oblicua y me sabe mal. No, lo he podido hacer mejor. Si pongo así la pizarra, pues a lo mejor. Pero bueno, lo que os traigo aquí son tipos de error. Tipos de error. Bueno, pues en el temario de métodos numéricos tenemos tres tipos de errores. Los errores, como bien sabéis, todo el mundo sabe lo que es un error, ¿vale? Pueden ser de tres tipos: error en los datos, error por redondeo o error por truncamiento. Se dice que el error en los datos proviene del error que se comete en la medida de los datos del problema. Os explico, os lo traduzco. Si nosotros tenemos una regla, y medimos una cosa y nosotros vemos que cuando medimos una regla nos da 15 centímetros, porque nuestra regla solamente mide en centímetros, milímetros como mucho. Pero si nuestro objeto no mide exactamente 15 centímetros, pero como nuestra regla no puede medir más allá de los centímetros, lo que pasa es que, os pongo un ejemplo, nosotros aquí tenemos centímetros, 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 y nuestro objeto, ¿vale?, mide pues esto exactamente. Nosotros miramos y nosotros, pues nuestra última raya de precisión, suponiendo que aquí yo he agrandado la regla, por decirlo de alguna manera, nuestra precisión está en esta línea. Nosotros no podemos medir más allá de esta línea, nosotros no podemos saber qué hay aquí, simplemente qué hay aquí. Por lo tanto, nosotros tomamos este punto, nosotros decimos que aquí hay 15, pues 15 centímetros, pero todo esto de aquí, pues es el error que se comete en los datos. Nosotros esta información no la tenemos en cuenta. Como no la tenemos en cuenta, aquí perdemos información. Como perdemos información, no estamos siendo exactos. Como no estamos siendo exactos, cometemos un error. Este es el error en los datos. Luego tenemos el error por redondeo. El error de redondeo se comete en los métodos, es decir, en el algoritmo. Y dice así: los métodos de resolución que se utilicen en la manipulación mecánica de los datos. Traducción al lenguaje que todo el mundo entiende. Esto es muy simple. Nosotros cuando metemos nuestros datos con error o sin error, ahí ya no nos metemos, y pasan por el método, es decir, por el algoritmo, por la función, por la máquina. Si esta máquina está programada para redondear, pues ahí es cuando se comete el error. Es decir, si nosotros tenemos 2,789156, ¿vale? Y nuestro algoritmo, nuestro método, solamente puede admitir una serie de. No es que no los pueda procesar, sino que solamente puede dar como resultado 5 dígitos, ¿vale? Pues 1, 2, 3, 5 dígitos, 5 decimales, 1, 2, 3, 4 y 5, hasta aquí. ¿Vale? Pues lo que hace nuestro programa, nuestro método, es redondear. Es decir, coge, mira cuál es nuestro siguiente número. Si nuestro siguiente número es 5 o más de 5, pues le sumamos 1 a su dígito anterior. Si es más pequeño que 5, es decir, 4, 3, 2, 1 o 0, no tocamos nada. Aquí, pues lo que sería nuestro redondeo, lo que haría nuestro método es poner 2, 7, 8, 9, 1 y 6, perdiendo así información, ya que estamos cometiendo un error por redondeo. Aquí ya no es 5, ya es 6, y detrás ya no tenemos nada. Evidentemente esto no era un 0, esto era un 6, pero es que nuestro número anterior también está erróneo. Y luego tenemos nuestro error por truncamiento, que este sí que viene dado por el método. Bueno, os lo leo y luego os lo traduzco. El análisis del error de este tipo de algoritmo es específico, es decir, el error viene dado por el método. Bueno, lo que os decía, os lo traduzco. Me sabe mal, no lo vais a poder leer porque se ve muy mal, pero yo os lo he leído y ahora os lo traduzco. ¿Cómo se comete este error por truncamiento? Bueno, pues cuando nosotros utilizamos un algoritmo o un método dentro de una máquina, esta máquina tan solo puede leer hasta un cierto número de dígitos decimales. Si nuestro dato tiene más dígitos decimales de los que nuestro método puede leer, entonces nuestro método para de leer en su límite, por mucho que nuestro número tenga más dígitos. Por lo tanto, ahí se pierde una información. Este método no puede redondear, ya que nosotros aquí decíamos, vale, pues nuestro método da resultado de 5 dígitos decimales,
¿Vale? Pero puede leer más. En cambio, en el de truncamiento da como resultado el máximo de dígitos posibles, pero si los datos contienen más dígitos de los que puede el algoritmo procesar, pues tiene que truncar. Es decir, voy a poner un ejemplo muy estúpido. Si yo tengo un 5,01235001780, 801, digo 01273 78, ¿vale? Y nuestro algoritmo tan solo puede leer hasta 12 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno, pues aquí se para. Coge y clac, 12 dígitos, no 12 dígitos decimales, sino 12 dígitos en total. Pues aquí para. Entonces, pues ya estamos perdiendo información, porque esto ya ni siquiera lo tiene, que aunque aproximásemos, no pasaría nada. Pero ya estamos perdiendo toda esta información. Claro, esto es un número muy pequeño, pero aún así, esto hace cometer un error, porque ya estamos perdiendo una parte importante de la información de nuestro número. Ya este número no era nuestro número, sino ya es un número aproximado. Ya tenemos un error. Y aquí viene aquí por eso se le llama el error de truncamiento. Bueno, el vídeo se me ha alargado de una manera tremenda, me sabe muy mal. Espero que os haya quedado claro, espero que lo haya explicado con la mayor claridad posible. Me sabe mal por la cámara. Algún día tendré que comprar una especie de columna que me enfoque completamente vertical y no oblicuo. Bueno, es que sí, bueno, realmente si la pongo vertical se me vería la cabeza, porque yo estoy siempre muy apoyado. Miren, se me vería la cabeza. Así que chicos, nada, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo a todos y suscribíos y dadle me gusta, que eso ayuda mucho.